tema un poquito diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿verdad? Pero sigue siendo de interés para los contratistas y para cualquier público. Porque el tema se trata de cómo ganar dinero y yo creo que eso le interesa a todo el mundo, ¿verdad? Pues, para hacer un poco de historia, pues, algunos meses atrás, desde que comenzó la pandemia, pues, yo he estado repitiendo en los videos que he hecho que a principio de la pandemia, cuando tuvimos que estar varios meses, ¿verdad? Yo estuve básicamente 2 meses cerrado en mi casa, que no salíamos por ningún sitio, o no salía, mejor dicho. Y estuve haciendo muchísimos proyectos que tenían que ver con los negocios que tengo. Y uno de ellos fue hacer una tienda en internet, que yo no la tenía antes de la pandemia. Pero viendo la necesidad que surge en la pandemia, pues preparo una tienda virtual donde los contratistas podían entrar. Se hizo con la idea, con esa idea, ¿verdad? Donde los contratistas entraran, pudieran ordenar los productos, subirlos a un carrito de compra, ¿verdad? Ya sea las membranas asfálticas, lo que sea, los complementos y lo que sea. Obtener el precio que ellos tienen, el mismo que tienen en ASA, y luego, pues lo podían pagar desde su propia casa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchos contratistas, en vez de levantarse por la mañana e ir a hacer fila en ASA para poder comprar, una vez que surge lo de la pandemia, pues esto se complicó porque en vez de entrar a la sala de o al showroom que nosotros teníamos en ASA, como se hacía antes, ¿verdad? En vez de entrar a un showroom que nosotros teníamos donde ellos hacían sus órdenes, pues ya no se podía hacer después de al principio de la pandemia, porque para mantener, ¿verdad?, las agrupaciones de personas y evitar el contagio del COVID. Pues nosotros, en ese ánimo, pues hicimos una tienda virtual donde los contratistas, pues podían, por ejemplo, se levantaban por la mañana y mientras desayunaban en su casa, entraban a la tienda, ordenaban los rollos, los montaban al carrito de compra, ponían el primer, lo que fuera, con los rollos que iban a comprar, mandaban el pago con tarjeta de crédito, el precio que veían en la tienda es el mismo que ellos tienen en ASA, si son clientes de ASA, pues podían pagar y luego ir a recoger los materiales, cosa que antes pues cogía muchísimo tiempo porque había que esperar, muchos contratistas llegaban y había, no sé, 8 o 10 personas comprando y había que esperar. Después de la pandemia, pues fue peor porque no se podía subir al área de donde se ordenaba y tenían que llegar en su carro, parquearse para luego llamar por teléfono, hacer la orden por teléfono, pagar y esperar que se despachara, ¿verdad? Todo eso pues se alivió con esta página en internet. Pero como parte de esta página, pues nosotros, otro proyecto, ¿verdad?, que fue parte de esta página, pues es un programa de afiliación donde nosotros pagamos unas comisiones a las personas que están interesadas. Pues hay personas que desde su casa pueden conseguir clientes, hacerlos sus afiliados y ganar unas comisiones por ello. Pues este video lo estoy haciendo con el propósito de promocionar este programa de afiliación, que es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ir a la página de la tienda de ASA, que les voy a dejar abajo en la descripción el enlace, se registran y se afilian a un programa de afiliación o de socio. Pues ese programa, acabamos básicamente en estos días de darle los toques finales, todavía faltan introducir productos, pero el programa en sí ya está funcionando perfectamente bien, ya se pueden, las personas interesadas pueden entrar, pueden afiliarse. Ese programa, para, ¿verdad?, como estaba diciendo ahorita, cualquier persona puede entrar, ordenar en la tienda, pagar en la tienda y luego ir a recoger la mercancía, o si
si es mercancía liviana, se la podemos mandar con correo, obviamente tiene que pagar. Pues eso pues todavía se puede hacer. Lo único que el programa de afiliación lo que va a hacer es que las personas que son clientes y están interesadas también en pertenecer al programa, ¿verdad? Si no te interesa ganar dinero por internet, pues no tienes que afiliarte, ¿verdad? Para poder comprar y poderte beneficiar de lo que estoy hablando, ¿verdad? Especialmente si eres contratista o público en general, porque nosotros vendemos otras cosas que no tienen que ser contratistas, por ejemplo, complementos, sombreros, muchísimas otras cosas que no voy a entrar en detalle, porque eso lo pueden ver ustedes entrando al enlace que les voy a dejar abajo. Pues para ser afiliado, lo único que tienes que hacer es registrarte, y una vez que te registras, entras a la cuenta, y en la cuenta vas a entrar donde dice afiliado, y ahí vas a enviar una solicitud como que tú quieres ser afiliado. Ahora, esta afiliación cuesta $9.95, no es gratis. Tú puedes entrar a la tienda, puedes comprar de manera gratis, pero si tú quieres ser afiliado y gozar de los beneficios y los descuentos que nosotros tenemos en la tienda, pues te tienes que afiliar. Y la afiliación vale $9.95 anuales. Eso es una inversión tan y tan mínima, ¿verdad? Que no tenga, que no pueda hacer eso, pues es imposible, ¿verdad? Es una inversión que cualquier persona lo puede pagar, sobre todo si estás interesado en ganar dinero. Luego, esta afiliación te va a dar el derecho de poder entrar a una página donde vas a ver todo lo que tú tienes que hacer para buscar referidos. Y de esos referidos que tú entres, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú mandas una invitación a los amigos tuyos, ¿verdad? Ahora en las redes sociales, pues comparte las redes sociales con los amigos tuyos como de costumbre, y le preguntas si quieren ganar dinero, si quieren ir a una tienda, o compartes una imagen de un producto de la tienda, lo compartes y le dices que si quiere obtener beneficios, comisiones por la venta de estos productos, pues que se afilien a la tienda con un enlace que tú vas a tener en tu página. Primero que nada, la afiliación cuesta $9.95, como ya mencioné, pero el sponsor, ¿verdad? El que envía las invitaciones, por ejemplo, tú te registras, pagas $9.95, te afilia, ves los beneficios, entras a tu cuenta de afiliado, mandas invitaciones y un amigo tuyo entra a la página, a la tienda, y se registra como afiliado. Pues ese afiliado tiene que pagar $9.95. Y tú ganas, tú que lo invitaste, ganas el 90% de esa afiliación. Y eso es todos los años que la vas a ganar. Esa es la primera comisión. Ahora, en los productos que hay más de 200 productos, bueno, van a haber más de mil productos, porque lo que pasa es que todavía tenemos ciento y pico, 200. Pero tenemos una proyección de poner miles de productos. Pues esos productos te van a dejar una comisión que va a estar desde un 5% hasta un 60%, porque van a haber productos que pueden darte un 60% de comisión. O sea, que todas esas personas que tú invites, que si se afiliaron, pues ganan $9, pero ponle que tú invites y no le interesa ganar dinero y compraron en la tienda, pues eso que compran en la tienda, tú vas a recibir una comisión de hasta 60% de lo que ellos puedan comprar. También, cuando tú envías invitaciones, las invitaciones, si eres afiliado, ¿verdad? Si no eres afiliado, pues no lo puedes hacer, puedes comprar y ya. Pero si eres afiliado y pagaste la membresía, que ya mencioné, $9.95 anuales, pues todas las invitaciones que tú envíes a tus amigos van a ir acompañadas de un descuento de un 5% o de un cupón de un 5%. Quiere decir que la persona, el amigo tuyo, la recibe, entra a la tienda y la primera compra que haga, creo que tiene 10 días para hacer una compra, y de esa compra va a recibir un 5% de descuento con tu invitación, ¿verdad?
si no es por tu invitación, no, por ende es importante que se envíen las invitaciones a tus amigos, las envíes desde la cuenta de afiliado. Para resumir, vas a recibir el 90% de las afiliaciones una vez todos los años. Vas a recibir hasta un 60%, porque ya mencioné, hay productos que lo que dan es un 5%, un 10%, muchos de ellos dan un 20%, pero hay productos que dan hasta un 60%. Y el 5% de los descuentos de las invitaciones que vas a enviar. Pues en la cuenta de afiliado vas a encontrar hasta unos banners o unas imágenes que tú puedes utilizar en las redes sociales. Pero esto es bien sencillo, ¿verdad? Porque cualquiera puede subir una foto, ¿verdad? Tú puedes, por ejemplo, bajar a la tienda y si tú ves un sombrero de playa como el que tenemos, voy a ver si lo pongo aquí, pues este sombrero, que dicho sea de paso, se está vendiendo muchísimo porque lo estamos anunciando en las redes sociales, pues lo compartes en las redes sociales con los amigos tuyos y abajo pones el enlace o dice, mira, si quieres ganarte un 5% de descuento en este sombrero o en cualquier producto que tú quieras, porque lo único que tú tienes es que sacarle copia a la imagen que están en la tienda de cualquier producto que tú quieras, lo guardas en la computadora y lo subes a las redes sociales que tú quieras. Y le pones una información, si tú te quieres ganar un 5%, dale a este enlace. Y le pones el enlace que lo vas a tener en la cuenta de afiliados de la tienda. La persona le da clic y va a la tienda y si se hace referido, pues queda bajo tu dominio. Este es uno de los programas que más, pues, porque yo especialmente he analizado en todos estos tiempos, ¿verdad?, que he estado trabajando con esa página, pues todos los programas de afiliación es difícil que encuentre. Por lo general, la mayoría de las afiliaciones, cuando hablamos de las comisiones, lo que dan es de un 5 a un 10%. Como Amazon, lo más que da es hasta un 10%. No te dice que Amazon, cuando tú buscas y estudias la afiliación, lo puedes buscar en YouTube, cómo tú te puedes hacer afiliado de Amazon, pues vas a encontrar que te dice, no te dice desde un 2 hasta un 10%, te dice hasta 10% de comisión, ¿verdad? Pero cuando tú te registras ya, al final, que ya estás registrado, entonces vas a ver que la mayoría de los productos, lo único que dan son un 2%. ¿Ves? Nosotros aseguramos que los productos que menos comisión dan al 5%. Por lo general, lo más, el promedio es de un 20 a un 30%. Porque nosotros estamos dispuestos a pagar todo lo que sea, porque la idea es que los costos de publicidad, que se ya voy a hacer un video más tarde después de este, pues para hablar con los contratistas con relación a la publicidad, porque la publicidad cada día se hace más costosa y más difícil de hacer, ¿verdad? Y quiero compartir toda esa información con los contratistas porque nos tenemos que defender, tenemos que ver de qué manera podemos llegar a la gente que nos necesita. Pues la idea es que nosotros podamos llegar a la gente a través de los afiliados, que todo el mundo se quiera afiliar, ¿verdad? No, yo sé que todo el mundo no se va a afiliar porque a nadie le interesa ganar comisiones, personas que sí tienen un trabajo, no tienen tiempo, pero hay muchísimas personas que están en la casa o tú eres contratista, tu esposa puede desde su casa entretenerse y a la misma vez compartir esta información, porque lo único que tienen que hacer es lo que hacemos todos los días. ¿Qué hacemos todos los días? Compartir en las redes sociales. Pues si le podemos añadir a ese entretenimiento de las redes sociales algo que nos deje algo de ganancia, pues yo creo que es buena idea. Por eso les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de este video para que vayan, entren y estudien bien donde les voy a mandar, donde en el enlace van a llegar a una página donde estoy explicando con más detalle por escrito todo lo que les mencioné aquí. Pues yo creo que queda claro, ¿verdad? Si eres
persona nueva en este video y no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete, porque voy a estar hablando de todos estos temas y especialmente del tema de Cobelcá, que Cobelcá sigue dejando huellas positivas y en estos tiempos que la publicidad se ha hecho bastante difícil, pues Cobelcá tienes la herramienta ideal, porque además de ganarte la confianza de los consumidores te lo da Cobelcá, tú no tienes que buscarlo. O sea que el que esté en contra de Cobelcá, pues se le ve refajo, como yo digo, ¿verdad? Porque Cobelcá está a favor de tu consumidor. Y las ventajas las tienes tú como contratista y obviamente el consumidor. Si tú quieres hacer un buen trabajo, pues quieres hacer tu propia marca, por ejemplo con el sellado de techo, pues tienes que empezar haciendo las cosas que el consumidor quiere que tú hagas, ¿verdad? Haciendo mejores trabajos, que los consumidores cada día te puedan referir más, ¿verdad? Puedan hablar mejor de ti. Pues nos vemos en el próximo video. Gracias.